noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2:50 minutos de la tarde. Antioquia reportó este fin de semana la cifra más alta de contagiados desde que inició la pandemia. El proyecto Hidroituango reportó 141 personas positivas para COVID-19. Las autoridades señalan la indisciplina como la principal causa. A pesar del buen balance en Antioquia, este fin de semana la curva de contagios de COVID-19 alertó a las autoridades. Solo en 3 días, el departamento alcanzó 246 casos, de los cuales 141 se registraron en el proyecto hidroeléctrico Ituango, donde se han confirmado varias renuncias por temor a adquirir el virus. Los casos que resultan positivos son traídos a Medellín, bajo la estricta vigilancia de médicos y de EPM. Estas personas actualmente presentan un estado de salud estable. Otro de los grandes brotes se conoció en el Urabá, donde más de 40 militares se contagiaron con la enfermedad. El brote de las Fuerzas Armadas se inicia en Turbo. Otras personas de las Fuerzas Militares están infectadas, pero tienen residencia en Careco. Por eso allí hay 48 personas. En Medellín se confirmaron 30 nuevos casos en 3 grupos familiares, 16 de ellos de una misma familia, como consecuencia, según las autoridades, de la indisciplina. Tomar conciencia del momento actual que estamos viviendo. Que digamos hay una apertura de algunos sectores de la economía, no quiere decir el fin de la pandemia. Si no tomamos medidas de aislamiento o de distanciamiento social, los casos van a seguir incrementándose. Los municipios donde más casos se registraron son Medellín con 156, seguido por Ituango con 143, Carepa con 48, Turbo con 17 y Apartado con 14. Así Antioquia llega a 861 casos positivos para COVID-19.